Revisión a Víctor, hemos dado 62,85 si no me equivoco. Y nada, ahora voy a ponerme a estudiar, ya me he tomado un café y luego nos vemos en el desayuno. Vale, ya son las 10 menos cuarto y voy a hacer la primera comida del día de carga, que no le he dicho antes. Vale, en la primera comida tenemos aquí avena, que es un bol gigantesco, van 55 gramos. Y yo lo que hago es que me las hago al micro y me las meto en el frigo y así por la mañana están como más densas. Luego tenemos también claras de huevo con un huevo y frutos rojos que se los echaré al porridge. Vale, me hace el huevo, que yo me lo hago siempre al micro, porque así no pierde tanto el tiempo. Así que nada, peso las claras y luego le echo el huevo. Y luego, para que la avena no sepa tanto a cartón, le echo unos saborizantes. Un poco de estos, que sí están muy buenos, con sabor a unicornio. Vale, y ahora me tomo la suple, que yo estoy tomando ashwagandha, vitamina D3 y omega 3. Las tres son de MyProtein y tenéis un descuento con mi código, SusanaVM. Vale, pues este es el desayuno, el huevo con las claras, la avena, que es bien grande la verdad, es un plato gigantesco, con frutos rojos. Vale, pues ya he desayunado. Bueno, ya son las 12:30, o sea que llevo un ratillo ya haciendo cosas. Me he comprado este Monster, que sé que no debería tomarlos tampoco, pero sabe a la gominola de corazón. Está muy buena. Bueno, respecto al tema de preparación, ahora mismo estamos a 4 semanas del primer campeonato, que es en la Copa Valencia, de la ECN, el 2 y el 3 de junio. Bueno, la competís el 3 de junio. Y aunque ahora esté a 4 semanas, sí que llevo bastante tiempo preparándome, meses. Pero como lo hemos intentado hacer de la forma menos agresiva posible, por eso ha sido una preparación larga, porque prefería una preparación larga a una corta y rápida. Y yo no me llevo a mí misma. A mí me llevan profesionales. Víctor y Sofi de V4 Victory son los que me llevan. Que si me seguís por Instagram sabréis que son ellos mis entrenadores y mis coaches, porque en más de una ocasión los he mencionado. Y nada, poco más. La categoría en la que yo salgo es wellness. Yo salgo en wellness en junior, porque yo tengo 17. Es mi debut. Así que nada, eso es todo un poco. Iré actualizando por aquí, subiré algún vídeo más, porque además de que quiero que se quede grabado, porque es mi debut y tal, y la primera vez que salgo a tarima a competir, que siempre, siempre he querido competir. Bueno, no desde que empecé en el gimnasio realmente, pero siempre he tenido la idea así clara.
Pues nada, como a mí me encanta ver este tipo de vídeos de rollo prepa y así, he dicho, pues yo también subo uno, porque entiendo que a la gente le gusta y a mí me encantan. Así que nada, eso es todo. Así que ahora creo que lo que voy a hacer va a ser limpiar las Converse porque las tengo fatal. O sea, las blancas las tengo súper sucias y las negras igual. Y cuando las tenga limpias y secas y todo, pues seguramente nos iremos a entrenar. Que toca femoral, luego el cardio y luego pues iré enseñándoles las comidas y todo. Así que nada, vamos a lavar las Converse. Vale, lo primero que hago es quitarle los cordones y meterlos en un bote y le echo un poco de lejía para que se pongan más blancos, porque es que están súper, súper sucios. Y luego las Converse lo que hago es que las doy con un cepillo para quitarles toda la suciedad. Y luego las blancas las meto un poco con lejía y las negras no, las negras van directas a la lavadora. Vale, mientras lavo las Converse voy a hacer otra comida de 75 de pollo y 30 de tortitas de arroz, que yo utilizo estas, que son mis favoritas de arroz y quinoa. Así que nada, vamos a comer. Vale, esta es la siguiente comida. Los 30 de tortas y los 75 de pollo. Ya he hecho la comida, son las 4 de la tarde y ahora toca vestirse para ir a entrenar, que toca femoral. Así que nunca sé qué ponerme, voy a enseñar un poco lo que tengo y esto. Vale, está súper desordenado todo, pero aquí tengo las medias, las mallas. Bueno, normalmente esto siempre está muy ordenado, ¿vale? Creo que voy a coger unas cortas, pero no sé qué cortas porque tengo como cuatro. Entonces, creo que tengo por aquí atrás unas negras. Estas servirán. Y luego hay que escoger el top. Estos son los tops que tengo. También suelen estar un poco más ordenados, pero bueno. Y creo que voy a coger el azul, que puede quedar bien con el negro de MyProtein. Vamos a coger este. Y me los voy a poner con las Converse blancas. Y así es como queda el outfit final. Luego me recogeré el pelo seguramente con los pantalones y el top. Muy guay. Y luego me pondré las Converse y seguramente me ponga calcetines altos. Así que vamos a tomarnos el preentreno, que es papilla y proteína. Dejamos que haga un poco la digestión y nos vamos a entrenar femoral. Que tengo muchas ganas porque V me ha cambiado el entrenamiento para estas últimas 4 semanas enfocado en entrenamiento de wellness, así que vamos a darle caña a esos femorales. Vale, como hoy es día de carga, tengo el preentreno más alto en hidratos. Tengo 60 pedazos de gramos. Así que yo no me lo mezclo. Luego también tengo proteína, pero yo me pongo la crema de arroz y la proteína juntas. Yo me las separo. Entonces os voy a enseñar cómo me tomo yo la proteína y cómo me tomo la crema de arroz. Vale, esta es la proteína que estoy utilizando ahora, de MyProtein, de sabor a toffee, que está bastante bueno. Y de hecho, se me está acabando. Pero bueno, yo lo que hago es que la cojo, la peso en un vasito. Y ahora lo que hago es que le echo súper poquita agua. Muy poquita agua. Y entonces, ahora al removerlo, queda como una especie de crema. Y yo me la tomo así. No me gusta mezclarlo con la papilla. Así es como queda. Y yo me la como así. Que está bastante buena. Luego me preparo la crema de arroz, que yo la compro en Mercadona. Esta no sabe nada, entonces le echo un poco de saborizante porque en serio no sabe nada. Pero bueno, la textura es bastante guay.
Cojo y me peso los 60 gramos de papilla. Ahí, 60 gramos. Y ahora le voy echando agua y la voy removiendo. Y ahora, como la papilla es un poco insípida, pero tiene buena textura, le voy a echar un saborizante de los que he enseñado antes. No lo sé. ¿De cuál? Plátano. He hecho un poco, solo. Y entonces ahora sabe mejor. Ahora falta mezclarlo, pero ahora ya no tendría sabor a cartón. Así que me tomo esto y nos vamos a entrenar. Vale, estamos llegando ya a entrenar y voy en chanclas. No se ve, pero voy en chanclas porque no se han secado ni las Converse, todo mal. Ahora voy a coger los tacones. Vamos a hacer un poco de pose. Ay, ese es el DJ Godog. O cachorrão das putas. É o DJ Budog no toque da putaria. No toque da putaria. No toque da putaria. No toque da
ya no hay nadie en el gimnasio. Así que voy a coger mis cosas y nos vamos. Vale, esta es la cuarta comida, que son almejas con 20 tortas de arroz. Que me ha entrado un antojo extraño de almejas, entonces estas son las que he comprado. Ah, no, son, bueno, almejones, lo mismo. Así que nada, eso es todo. Vale, pues ya son las 10. No quiero hacer tampoco mucho ruido, pero me voy a calentar la cena, que me he preparado antes la pasta. Lo que suelo hacer es que me hiervo buena cantidad y luego me lo meto en un tupper y me lo voy pesando. Así que nada, tengo 60 de pasta. Esto es el pollo con la pasta, con lechuga y cebolla dulce. Pues hasta aquí el vlog de 4 semanas para competir. Si hay alguna duda, pues en comentarios. Y bueno, un like, una suscripción o algo de eso. Que yo en YouTube soy nueva. Y nada, si tenéis algún feedback o algo, en comentarios. Y iré actualizando de la prepa, que quedan 4 semanitas para salir a competir el debut. Y nada, muy guay. Espero que os haya gustado.